Muy buenas, gente, ¿cómo andamos? El día de hoy estamos pues en un nuevo video. Y pues aquí estamos. Pues ya hice un video hablando sobre pues el recorrido de lo que sea la ruta del paso Southwestern Railroad y su extensión a Nacozari. De García aquí metiéndose por Agua Prieta y la ciudad de Douglas hasta llegar pues a El Paso. La ruta queda abandonada y pues del lado mexicano solo llega una zona, una minera. Y pues vamos a remontarnos a la historia. Anteriormente, en lo que viene siendo pues cuando existía el tren de pasajeros en México, había un ramal que viene siendo pues este, que iba a lo que viene siendo pues Agua Prieta y de ahí pues se bajaba a lo que viene siendo la ciudad de Nacozari. Aquí podemos observar la mina a la que actualmente llega el ferrocarril. Vamos a ver si nos deja ver un poco de antiguo camino. A ver aquí. Aquí está pues lo que fue hasta la mina. Y aquí estamos acá. Aquí pues se puede hacer un tren escénico, como llevo diciendo. Los trenes escénicos son lo de hoy. No son lo de hoy, pues bueno, ya se tiene registros de eso. A lo que me refiero pues es que los trenes escénicos son un detonante en lo que me siento pues económico, turístico, yo qué sé, en una destinada región de algún pues digamos estado o país o lo que sea. Y pues aquí estamos en Nacozari. Las minas que anteriormente había aquí, como podemos observar, creo que ya no están digamos habilitadas. A lo que me siento creo que ya no ya no hay gente trabajando, ya están abandonadas. Podrían ser un, digamos, un detonante turístico. Podríamos llamarlo así. O pues lo que viene siendo solamente un ramal de pasajeros, como lo mencionado en el anterior video de el tren puente de Ixtla a Ajusco. Podría ser así también. No sé cómo llamar este proyecto, la verdad. Si un tren escénico o un tren de pasajeros. Prácticamente sería un tren de pasajeros, pues conectaría con, no sé, si solo se hiciera de Agua Prieta a Nacozari, pues volvía a tener esta gente de Douglas, pasaría para este lado y así. Prácticamente no sé cómo llamarlo. Pero pues quedaría así. Y pues esto sería todo, mi parte. Así que, bye.